3, 2, 1, sweep, sweep, baby. Metida de marihuana, metida de los temas, todos estos chicos. ¿Qué pasa? No tienes mi nivel, si tú quieres todas las putas horas que practico. Y eres tan falso como los rappers que tú escuchas y tu rapper favorito. Que se suba al escenario a cantar un tema que en verdad no ha escrito, haciendo sentir que son suyas las ovaciones y los gritos. Estoy ya hasta los cojones de estos rappers que se piensan que me cogen de naciones. Tengo la mente que hace puta bola de incitaciones de mis neuronas como drones. Hasta el nabo de estos maricones que suben un tema por el vídeo de competidores. Pa' que todos hagan promociones, parece igual de feca que el que paga por reproducciones. ¡Oh, shit! Claro que me viene del potro. Diciendo que fumo porro cuando hace años lo fumaba con nosotros. Debería caerse el rostro, ahora bebe 10 copas para no fumarse el costo. Pero eso demuestra que no superó su vicio, solo lo sustituyó por otro. Vaya follada, le doy estupia. Buena. La verdad es que me puede pillar, pero en este rap sin infló se le denuncia. Antes que hacer esa mierda diciendo que mata a su hermano, yo lo renuncio. Porque sabe de sobra que no puede limpiarse su conciencia a base de sacar mis trapos sucios. Oh, shit. Madre mía, la que le caiga. Pilla. La gracia que te toca conmigo en esta y no por la de Sevilla. Ha visto su pinta con el cerca de rap barrio, cáncer de pacotilla. Es que va a ser cáncer si su droga no coloca puta y sus joyas no brillan. ¡Oh! ¡Yes! ¡Última! Una más, yo creo que ya bastante. La forma en la que pego en el constante. Te cambio la cola de Atena y te pongo de turbante. Yo creo que tu peso aguante. Pon el kill que te parto. Tú que eres un peso marto, eres peso muerto. No de quinto, no del canto. Yeah. Bueno, una vez de escena buen mítico del Swift, lo mejor que hacen toda la batalla, junto con la primera temática. Creo que la primera temática es aún mejor. Probablemente, en cuanto a Minuto Sangre, el mejor de la jornada.